Bueno, comenzando con el parte de prensa del fin de semana y haciéndolo cronológicamente, vamos a comenzar por el día viernes. El día viernes 17 se recepcionó denuncia al ciudadano Bartoli Gonzalo Ezequiel. Bueno, este ciudadano denunció que hace más de una semana y entre el 16, autores ignorados sin violencia le sustraen del patio de su negocio una bomba centrífuga. Este negocio se halla situado en la calle San Martín y Rodríguez de este medio, y se está denominado Sillón Construcciones. Por el hecho se iniciaron actuaciones bajo la carátula hurto con intervención de la Fiscalía de Pehuajó. Asimismo, personal de esta dependencia, alrededor de las 15:30 horas, en la intersección de las calles Artigas y Echeverría de este medio, procedió a la aprehensión de un ciudadano, Valdés Hernán Martín, bajo el delito de desobediencia. Bueno, esto debido a que dicho ciudadano había quebrantado una medida de prohibición de acercamiento emanado por el juzgado de paz de Pehuajó, este juzgado a cargo de la doctora María Andrea Sagrera. Consultado a la fiscalía, avaló lo actuado, se procedió a la aprehensión del mismo y se remitió a la fiscalía. Asimismo, el día 17, el viernes, alrededor de las 20:10 horas, se produjo un accidente en la calle Alberdi, entre Guido Spano y Andrade, de este medio. Este accidente se produjo entre una motocicleta marca Roussel 150, conducida por el ciudadano Juárez Adalberto Juan, quien circulaba por arteria Alberdi, sentido Guido Spano hacia Andrade, y una ciudadana, Izaguirre Benincasa, quien intentaba cruzar caminando a mitad de cuadra de la arteria Alberdi con un hijo menor en sus brazos, Rodríguez Bau. Dictaminado los peritos, haciéndose presente en el lugar, juntamente con los servicios de emergencia, lo mismo dictaminó que Izaguirre presenta lesiones de carácter greve, mientras que el menor presenta carácter leve, salvo complicaciones. Y bueno, Juárez resultó ileso. Los vehículos se incautaron, fines periciales, y se iniciaron actuaciones bajo la carátula de lesiones graves culposas. Ya pasando al día sábado, sábado 18, se recepcionó denuncia al ciudadano Costich Juan Carlos, el cual denunció que se apersonaron en su domicilio una persona mayor de edad, y previo a una discusión lo agrede y lo amenaza de muerte. Iniciando sus actuaciones bajo amenaza calificada con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó. Ya para el domingo se recepciona una denuncia de la ciudadana Pizarro María Elena, la cual denuncia que circunstancias hallaban en su domicilio alrededor de las 6:45 horas, escucha un fuerte ruido afuera del domicilio, constatando luego el daño del portón del garaje. Este daño cree que es similar a un impacto de arma de fuego. Inmediatamente se inician actuaciones bajo la carátula de daño y se da intervención a la Fiscalía de Pehuajó. Por otra parte, el día sábado, en la vecina localidad de Juan José Paso, personal de esta dependencia, personal de Juan José Paso, la DDI local, procedieron a realizar 7 allanamientos en una causa parecida a la que se inició en su momento en esta ciudad. Esta causa se trata de la denominada prueba ilegal de velocidad con vehículo automotor, o sea, de las picadas que realizan las personas en esa ciudad, lográndose de los 7 objetivos secuestrar 7 motocicletas, saliendo todos positivos, y asimismo una octava motocicleta por la cual se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 193 bis. Esto es en debido a que se hallaba un rodado con el motor limado, dándose intervención a la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó y a la UFI de Menores, ya que en el mismo también intervinieron algunos menores.